Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión para toda la comunidad Despertando con Gonzalo. Gran encuentro el que tenemos hoy porque vamos a estar conversando junto a Robert Martínez. El título de la charla que hoy hemos decidido es ¿qué o quién está robando tu energía? Estuve recogiendo todas las preguntas que nos dejaron en la cajita de preguntas en mis historias. Son muchísimas, pero las tengo y voy a tratar de realizar todas las que podamos en este espacio. Saludarlos a todos del otro lado, recordarles que pueden suscribirse tanto a nuestro canal de Instagram como también a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube van a encontrar más contenido similar y de calidad también para todo nuestro despertar, Despertando con Gonzalo. Con nosotros, como les comentaba, Robert Martínez, y tengo cada una de sus preguntas, amigos, que son muchísimas. Vamos a responder un poco a qué o quién está robando nuestra energía, cómo protegernos, y también varias de sus preguntas que son muy, muy interesantes, como siempre. Un poco la idea de este espacio, amigos, es darle voz a todos y a cada uno de ustedes. Este encuentro. Ahí estamos invitándolo a Robert a que se una a este directo para comenzar con la entrevista que hoy promete demasiado. Gracias a todos por sus comentarios. Bienvenido, Robert. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Qué placer encontrarnos por aquí, por Instagram en este caso. Y bueno, YouTube también, porque la gente nos está viendo también por YouTube luego en diferido. Bienvenido. Comentarte un poco lo que le decía recién a la gente, que tengo muchísimas preguntas e intentaré dar espacio a cada una de ellas. Vamos a comenzar por esto del robo de la energía, pero también hay muchas preguntas que ha hecho la gente que son muy interesantes. Y como vos me decías hace unos días, está bueno el tema porque nos propone hablar de muchas cosas también sobre este mundo. Bueno, ¿qué o quién está robando nuestra energía? ¿Por dónde comenzamos a indagar este gran tema? Primero, incluso más allá del robo, lo que hay son pérdidas, pequeñas fugas que nosotros mismos nos hacemos. Otra cosa son los inductores de esas fugas que muchas veces son externos, ¿no? Desde el teléfono móvil que roba energía a nivel atencional, hasta las obligaciones que te has impuesto, hasta el sistema esclavista en el que vives, eso te roba energía de un modo muy visible. Y luego, si la pregunta va hacia el mundo invisible, ¿qué entidades, parásitas hay que nos roban energía? Fácilmente podemos captar su existencia cuando tratamos simplemente de estar en silencio mental y no podemos. Cuando tratamos de estar concentrados en una sola tarea y algo nos desvía desde dentro, eso ya denota la presencia de una actividad exógena que interviene en nuestro campo interno. Entonces, el mero hecho de yo tengo una meta, quiero estar concentrado simplemente en contar del 1 al 100. Y si mientras en ese ínterin yo voy pensando en otras cosas y no soy capaz de mantener la concentración total, significa que hay pequeñas fugas, pequeñas interferencias, pequeñas entidades que están buscando distorsionarme, están buscando desviarme de mi propósito. Esto nos lo encontramos cada día. Y en ese sentido, absolutamente todos nosotros estamos parasitados, en mayor o menor grado, pero todos lo estamos y prácticamente siempre, desde que nacemos hasta que fallecemos. Por eso no se puede hallar, o por lo menos pretender, una limpieza total, pero sí, por supuesto, hay diferentes grados de higiene. Hay entidades, como hemos dicho, llamamos parásitas, por encontrar una analogía y metáfora más biológica, pero son, al fin y al cabo, entidades que están en la cuarta dimensión o mundo astral, que a partir de nuestras fugas emocionales y energéticas se alimentan. Entonces van a hacer todo lo posible por bombardear nuestro cuerpo mental y desde allí, a río revuelto, pues ganancia de parásitos. Bueno, cuando recién decías esto de mantener la concentración o mantener, poder hacer hincapié en una actividad y nos desconcentramos, en ese sentido, ¿cómo se logra ese silencio, no? Esto de bueno, de alguna manera es esto lo que nos están robando, pero la mente y los pensamientos, ¿qué rol tienen también en este proceso? Claro, cuando una persona trata de mantener la concentración en lo que sea, es decir, voy a intentar a ver cuántos segundos soy capaz de estar en silencio perfecto, sin que acudan a mí ni pensamientos, ni imágenes, ni sensaciones, ni lo que sea. Pues empiezo a observar y a analizar cuál es el primer que sucede, cuál es el primer desvío que hay. Y me daré cuenta de que normalmente siempre el primer desvío tiene una estructura similar. O sea, si yo hago el ejercicio 10 veces durante el día, el primer desvío siempre tiene una connotación. El segundo también tiene otra, el tercero tiene otra. O sea, puedo encontrar un patrón, puedo encontrar una lógica. Entonces, ¿qué significan esos desvíos? Son mi sistema de prioridades. Un sistema de prioridades que está además artificialmente amplificado para que sienta que es mucho más urgente ocuparme de tal cosa antes que estar en silencio.
A lo mejor mi propósito es descansar y relajarme. Intento crear ese silencio y digo, vale, si mi propósito es ese, ¿por qué no lo estoy consiguiendo? ¿Por qué algo me impele? Ahora lo más importante es hacer la comida. O lo más importante es preparar la siguiente actividad. O lo más importante es lo que sea. Tengo que empezar a observar la secuencia de pensamientos, cómo van interfiriendo dentro de mi propósito y encontrar cuál es el patrón, cuál es la estructura que hay detrás. Y ahí voy a descubrir dónde están enganchados cada uno de los parásitos. Explícanos un poco más de parásitos. Recién decías para ponerle un nombre, pero ¿qué sería un parásito energético? Son, se puede decir, la mejor nomenclatura que se encuentra, son entidades inorgánicas. Inorgánicas porque no tienen una estructura energética igual que la nuestra, no tienen órganos. Son como filamentos luminosos, son muy parecidos a formas insectoides o larvarias que nos encontramos en el plano astral o en el plano etérico. Cuando alguien viaja a esos mundos, y es importante decir, siempre estamos en esos mundos simultáneamente a esto. O sea, ahora mismo nuestro cuerpo astral está activo, nuestro cuerpo etérico está activo y está en interacción. Una persona que tiene cierta evidencia puede ver esas entidades. Al igual que hay entidades que son neutras o positivas, como pueden ser las hadas y los duendes, que te los puedes encontrar, especialmente en los bosques, las entidades parásitas también están en todas partes, pero especialmente donde hay comida, donde hay alimento para parasitar, es decir, en centros comerciales, metros, o simplemente en los trabajos normales y corrientes, nos los encontramos. Como decíamos, son entidades que si las vemos dentro de un sueño, las vemos dentro de un viaje astral, tienen forma insectoide en su mayoría. Otras veces asumen la forma de personas conocidas, que es lo más habitual, o sea, tienen la capacidad de leer nuestro campo mental y dentro de nuestro campo mental pues adoptan formas que nosotros conozcamos muchas veces de personas que conocemos, a veces la forma de tu madre o de un amigo o de una persona que tú conoces y de repente tiene un comportamiento sospechoso o extraño respecto a ti. Todo el mundo ha tenido alguna vez algún sueño en el que un ser querido se comporta de una forma miserable, molesta o incómoda porque es simplemente un parásito usurpándole. Entonces, adopta su imagen, adopta su voz, pero entra a atacarte en algún punto que te duele y en ese momento, cuando tú bajas la guardia, te tornas una emoción negativa, ya estás siendo parasitado. ¿De qué se alimentan específicamente? Cada vez que nosotros generamos una emoción y esta emoción no está equilibrada, es decir, no constituye lo que llamamos un sentimiento, sino una emoción, incorpora un desequilibrio, se genera un residuo. Y ese residuo es lo que dentro del mundo energético se convierte en comida. O sea, al igual que nosotros nos alimentamos de materia fisiológica, ellos se alimentan de materia etérica y astral. Y la materia que tiene más sabor y alimento y nutrición para ellas son la que deviene de nuestras emociones. Pues nuestras emociones, cuando las vemos dentro del campo astral, tienen una coloración. Y además, al igual que la comida basura, en un momento dado tiene un sabor más gustoso y más adictivo, nuestras emociones dolorosas son muy fáciles de generar y les generan una adicción parecida a la que nos puede dar pues unas patatas fritas o una Coca-Cola. Entonces es el equivalente a su comida basura. Realmente les sale más a cuenta a la mayoría de esas entidades desplegar en nosotros sentimientos sublimes, pero por nuestra naturaleza es mucho más complicado sostener en el tiempo los sentimientos sublimes o las emociones sublimes, aunque sean subidones, que las emociones negativas. Además, las emociones negativas suelen tener mucha más distorsión que las emociones positivas. Aún así, ya se han ocupado, por ejemplo, a través de los deportes, de crear siempre situaciones en las cuales unos viven euforia, el que acaba de ganar o marcar un gol o lo que sea, y otro una emoción de decepción. Ambas están igualmente distorsionadas y ambas son nutritivas, aunque son para diferentes tipos de paladares. Al igual que cada tipo de animal pues tiene una dieta, algunos más vegetarianas, otras más carnívoras, dentro de los parásitos también hay sus equivalentes. Y hay los que prefieren la emoción del asco, hay los que prefieren la ira, hay los que prefieren la tristeza, otros se alimentan de la devoción, del sometimiento, pero siempre tiene que haber un cierto desequilibrio para que puedan parasitarla. Si un sentimiento está equilibrado, no se puede comer. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está protegido, no tiene grietas. En cambio, cuando hay una distorsión, cuando hay un desequilibrio, se genera un agujero por el cual se escapa ese residuo. Ok. ¿Cómo hacemos para, ya vamos a ir a esto de protegernos, pero antes, ¿cómo se trabaja en eliminar estos parásitos, si es que esto es posible, eliminarlos o trabajar directamente sobre nuestras emociones? Pues varias cosas.
si queremos eliminar el problema de raíz, ¿no? Que si tengo pues un nido de cucarachas, tengo que ir directamente al nido. Puedo encontrar técnicas energéticas de expulsar una cucaracha, puedo quitármela de en medio. Pero si yo quiero acabar con el nido, tengo que ir al problema mental. O sea, la base siempre está en nuestro cuerpo mental, nuestro sistema de creencias. Entonces, una persona que sostiene, por ejemplo, que el mundo está en su contra, que nada le sale bien, que nunca va a tener éxito en el amor o cualquier otra creencia limitante, eso es un nido de parásitos. Es un nido que va a ir generando siempre la atracción por las emociones que van a detonar de resultas de esa idea. O sea, si yo pienso que todo me sale mal, con mi mente estoy creando ese escenario. Ese escenario se va cada vez repitiendo y eso me genera una emoción de frustración, de desencanto y de estrés existencial. A partir de ahí se genera siempre esa emoción y pueden entrar muy fácilmente. Entonces, podemos encontrar técnicas energéticas, de que hay muchas, para expulsarlas. Entonces, entro en visualización, puedo palpar todo mi cuerpo energético, puedo visualizar, a ver, voy a imaginar todos mis chakras, cómo están cada uno de tamaño. Si hay uno que lo noto negro, prácticamente descolorido, pues es muy fácil que me encuentre ahí algún tipo de parásito. Entonces yo pregunto internamente, ¿hay algún parásito? Si lo hay, que se me muestre. Entonces me voy fijando, voy observando, voy visualizando internamente con el tercer ojo hasta que acabo viendo algo, algo que se mueve. En cuanto pongo atención, hay una entidad o alguna cosilla que va revoloteando. Y en cuanto le pongo atención, la cojo, la capto con mis manos etéricas y la expulso. A veces no sirve con las manos, pues me imagino una manguera de agua que la elimina, o imagino una motosierra, o me imagino que le como. O sea, allí es cuando entra tu imaginación para que tu cuerpo energético haga lo que tiene que hacer. O sea, el cuerpo energético es el que trabajamos en el mundo astral. Y en el mundo astral, tus pensamientos y tus deseos, si están bien alineados, son órdenes. El equivalente aquí en vigilia es nuestra imaginación. Si tú estás haciendo, aparentemente te estás imaginando que tu cuerpo energético tiene tal o cual forma. Me estoy imaginando que tengo una estructura anatómica virtual que tiene, pues eso, el equivalente en cabeza, el equivalente en pecho, el equivalente en plexo solar, y así sucesivamente. Y empiezo a ver las diferentes capas, puedo actuar específicamente sobre cada una de ellas y voy haciendo preguntas. Y pregunto, ¿hay algún parásito aquí? Si lo hay, por favor, que se me muestre. Si me cuesta verlo, pues digo, vale, quiero que se me muestre en sensaciones, que mi cuerpo reaccione. Pero si se me genera una reacción fisiológica y yo noto energía, noto una vibración, noto un picor, lo otro, lo que sea, mi cuerpo ya me está diciendo dónde está. O incluso si me entra un sarpullido en la cabeza, pues digo, coño, pues está por aquí. Porque mi cuerpo le estoy pidiendo que me explique en qué lugar está. O incluso puedo decir que se me aparezca en sueños. Es muy habitual, por ejemplo, cuando tenemos parásitos en el estómago, le puedes pedir a tu cuerpo energético que te lo muestre por la noche. Y normalmente soñarás que tienes algo metido en la boca y que no puedes sacarlo. Entonces, al final, empiezas a arrancarte algo de la boca como si fueras un trozo de carne que no te lo puedes quitar, te lo quitas o algo pegajoso, te lo vas quitando y hay un momento cuando lo has expulsado, ese parásito se ha ido. O sea, tú puedes pedir que en los sueños se te muestre dónde los tienes. Pero al final, el método de expulsión es siguiendo tu imaginación. A veces, y eso es lo que más cuesta, te puedes sentir ridículo tú mismo mirándote como si fueran los cazafantasmas, pues la parte del cuerpo haciendo como una especie de inspección anatómica, energética, y eso es lo que más te va a frenar, que te sientas estúpido haciendo eso. Ese es el gran problema que vas a tener para poder hacer realmente los decretos. Lo mismo que si utilizas decretos. Si yo te digo una frase de expulsión, te vas de aquí, largo, yo soy soberano de mi cuerpo y de mi mente y de mi cuerpo emocional, largo de aquí, fuera, no sois bienvenidos, etcétera, cualquier cosa que yo diga, si yo esto me lo digo internamente con la suficiente convicción y rotundidad, funciona. Si lo digo con dudas y pensando que es una estupidez, no va a funcionar. Por eso se nos ha inculcado la idea de que esto es ridículo, de que esto es una estupidez, porque es la mejor manera de evitar que funcione. Eso es algo que se ve muy fácilmente en el campo astral, porque si tú decretas sin convicción no consigues absolutamente nada. Quiero ir a tal sitio, lo puedes gritar con toda la fuerza que quieras. Si eso no está bien alineado, no vas a conseguir desplazarte a tal o cual lugar. Eso es lo mismo. Si quieres realmente tener éxito en las técnicas energéticas, tienes que creértelo. Si no, no funciona. Robert, tengo muchas preguntas de la gente que quiero ir a ello también. Decirle a la gente y agradecerle por sus comentarios. Estoy intentando leer. Va muy rápido el chat, pero estoy intentando leer y les agradezco porque hay comentarios muy lindos también. Y decirles que esto va a quedar en mi Instagram y también en el canal de YouTube para que después lo puedan disfrutar porque había preguntas en relación a esto.
¿Qué sería un sentimiento equilibrado? Que no tengo el nombre de la persona, pero vi el comentario al pasar por ahí. Pues un sentimiento estructural que se sostiene en el tiempo. O sea, las emociones son desequilibradas, al igual que muchos deseos periféricos, porque responden a una situación. Por ejemplo, quiero tranquilidad porque estoy harto del estrés. Eso es una emoción desequilibrada. Ese deseo de estar tranquilo es puramente temporal. Pero cuando yo realmente busco la paz de espíritu, eso puede ser estructural. Entonces, un sentimiento, por ejemplo, de amor continuado, eso es estructural. En un momento dado, tú puedes ver un gatito, ¡ay, qué gato más bonito, cómo le quiero, tal! Es un sentimiento, eso es una emoción momentánea. Pero cuando tú sientes amor por alguien, siempre, pase lo que pase, eso es un sentimiento estructural. Entonces, básicamente, la diferencia entre una emoción y un sentimiento es la sostenibilidad en el tiempo y la independencia de los factores externos. Las emociones dependen o están, son fruto de un desequilibrio, mientras que los sentimientos se sostienen en el equilibrio. El odio viene de una afrenta. El amor personal viene de que alguien me ha hecho caso o viene de un deseo. Pero cuando hay un amor, por ejemplo, incondicional o un amor más hacia la humanidad, eso es estructural. Entonces, ese tipo de sentimientos o la motivación, muchas veces la motivación por superarse uno mismo, por ayudar a otros, esos son emociones, o mejor dicho, son sentimientos estructurales. Porque no dependen del momento vital. Yo tengo un sentimiento de me encanta evolucionar, me encanta aprender más, me encanta saber nuevas cosas, me encanta enseñar. Y esos sentimientos que se generan son estructurales, no han cambiado nunca a lo largo de mi vida. No dependen de una época, de un momento. En cambio, necesito descanso, eso sí que es algo puramente temporal y coyuntural. Perfecto. Cuando recién comentabas esto de sentirnos un poco avergonzados haciendo estas visualizaciones y decretando, ¿cómo fueron tus experiencias o qué podrías comentarnos de tus comienzos también en este camino? Pues algo así, es decir, yo me he enfrentado precisamente a eso y bueno, es algo que sigue estando en mi vida. Es decir, cada vez que voy a probar una técnica nueva, me encuentro con una tonelada de prejuicios cognitivos y viéndome mismo estúpido por intentar crear, por ejemplo, un diálogo conmigo mismo, un diálogo con mi yo superior, incluso a esas alturas que tengo muchos años de práctica, todavía noto en mí esos sentimientos de rechazo y esos pensamientos de rechazo, que son pensamientos que luego generan emociones y así sucesivamente. Esto empecé sobre todo en el año 2015 y empecé con decretos. Con Saint Germain fue cuando empecé a ponerle más caña al tema energético, viendo que utilizaba mucho la fórmula yo soy, por ejemplo, clarividencia, yo soy autoridad, yo soy poder. Luego me di cuenta que esas palabras, como ya he comentado en algún vídeo, tienen muchas veces connotaciones diversas en cada persona. Es decir, si yo, por ejemplo, digo yo soy amor, y yo tengo codificado el amor como el amor es un problema, el amor genera dolor, el amor genera sufrimiento o tengo mala suerte en el amor, esa misma palabra tiene tantísimas acepciones para cada persona que no es una palabra neutra. Lo mismo que la palabra poder, ¿no? Pero el amor es muy claro. El amor es dolor, el amor es traición, el amor siempre trae problemas. El amor, claro, estás confundiendo el amor a lo mejor con el apego, con el deseo, con la pérdida, con el amor personal, con las relaciones afectivas y de pareja. Estás haciendo una confusión de conceptos. Entonces, cuando empiezas con los decretos y con las palabras, primero tienes que codificar esas palabras. Tengo que asegurarme de que genero mi propia definición de lo que es amor. Eso es PNL. Es decir, entonces lo que primero que hacía, digo, vale, voy a crear mi propio diccionario. Para mí poder significa esto. Entonces, intento visualizar una situación en la que yo me sienta con mucha seguridad, con mucho control sobre la situación, mucho control sobre mí, una sensación de bienestar, de fortaleza. Entonces, ahí yo anclo la palabra, eso para mí es poder. Y cada vez que yo diga poder, me estoy remitiendo a esa sensación. Si yo digo amor, me genero una sensación con los sentimientos más importantes que he tenido de afecto hacia alguien, de afecto hacia mí, de afecto hacia la humanidad. Entonces, desde ahí, cuando digo amor, estoy intentando remitirme a esa emoción o a ese sentimiento más poderoso, en su vibración más alta y más completa posible. Entonces, empecé con los decretos cargando, codificando cada una de las palabras clave para decirle inmediatamente que genere un estado de ánimo positivo en mí. O sea, creando una sugestión, una programación sugestiva hipnótica lo más rápido y positiva posible. Y a medida que tenía mi propio diccionario, poco a poco iba escalando más. Por ejemplo, para tener un viaje astral, codificaba qué significa para mí astral, qué significa en sueño. Entonces, cuando yo digo ya en sueño dentro de mí, en sueño, ya enseguida empiezan los síntomas. Y empiezo a notar el cuerpo vibrando, empiezo a notar la cierta somnolencia y me empiezo a visualizar ya en otros mundos. Entonces, eso es el punto en el que igual empecé. Empezando a programar palabras, empezando a visualizar y haciendo ese tipo de programaciones.
Genial, Robert. Gracias por tu experiencia, por abrirte con nosotros. No puedo dejar de preguntarte cómo protegernos. Hoy hablábamos de eliminarnos. Hoy digo, ¿cómo protegernos? Y sobre todo la pregunta que resonó mucho entre la gente es, tanto yo como individuo y mi entorno, ¿no? Las personas que yo quiero. Vale, a ver, depende de qué nos estemos protegiendo. Porque claro, todos tendemos a pensar que me protejo de una agresión y debo pensar que la agresión deberá ser algo que va directamente contra mí. Pero a lo mejor mi punto débil es que me compadezco demasiado de los demás y veo a un gatito por la calle abandonado, tengo que ir a recogerlo, o que alguien me dice que tiene un problema urgente y lo dejo todo. Entonces, lo que tengo que ver es, primero, como decíamos, en mi espacio mental, ¿qué es aquello que me arrastra atencionalmente? ¿Qué es aquello que me separa de mi centro? Y entonces de eso me tengo que proteger. Primero es identificar cuál es mi punto débil. Y mi punto débil no tiene por qué ser una agresión, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor puede ser una crítica. Entonces me tengo que proteger de la crítica. Y bueno, ¿qué es la crítica primero? ¿Es una agresión verbal que desautoriza o evalúa mi manera de ser y pretende desviarme de mi camino? Entonces tengo que analizar si el problema es que alguien me evalúe o el problema es que yo no me quiero mejorar o creo que ya estoy completo, etcétera. Primero tengo que hacer análisis psicológico para entender de qué me tengo que proteger. Y una vez que entienda de qué me quiero proteger, porque a lo mejor en un momento dado necesito estar en una situación de fortaleza y no me puedo permitir sentirme vulnerable en una situación del tipo que sea, en el trabajo, en una entrevista de trabajo, y tengo que estar fuerte y firme. Entonces, una vez que he detectado de qué me tengo que proteger, genero un antídoto. Es decir, si, por ejemplo, yo soy muy vulnerable al chantaje emocional, a que alguien se haga la víctima y yo enseguida estoy detrás para intentar protegerle, entonces el antídoto que será, tengo que cargarme con la idea de independencia, frialdad, puedo con todo, nadie más que yo, yo soy el importante, yo soy el importante, porque en ese momento tiendo a pensar que los demás son los importantes. Ahora, si me tengo que blindar ante las críticas y no quiero que alguien me desafíe, porque voy a tener una situación desafiante, alguien me va a entrevistar, por ejemplo, y sé que me va a meter mucha caña, que va a intentar minimizarme, pues yo tengo que cargarme con la situación de fortaleza. Y entonces voy a intentar visualizarme dentro de una mercaba o incluso dentro de un escudo con pinchos, algo que sea agresivo, algo que sea intimidante. Por ejemplo, las personas que están asustadas porque les pregunten si se han inoculado o no en el trabajo. Pues entonces, como es una situación agresiva, imagínate rodeado de pinchos y que si la persona te pregunta si te has inoculado o no, que sienta que como si un dragón sale de ti y le muerde directamente. Entonces ya veréis que a las personas no se van a atrever a preguntaros nada. Es decir, porque a lo mejor me interesa evitar esa situación. Entonces los demás sentirán que, uy, esta persona en ese tema notará como una alerta. Digo, no quiero preguntar, no sé por qué, pero no me atrevo. Entonces, depende de quién me quiera proteger, voy a crear un tipo de sistema defensivo u otro. Por eso digo que hay que analizar cada situación al detalle, pero en general necesito crear una figura visual y energética que sea compatible con, o sea, mejor dicho, que sea el antídoto de aquello que quiero evitar. Perfecto. Quiero comenzar con preguntas que la gente nos ha dejado. Vamos a ir primero con esta. Pensé que no iba a poder lograr esto, pero lo estoy haciendo. Por eso, las tenía todas anotadas, porque son tantas que digo, no las voy a encontrar. ¿Qué nos aconsejas hacer antes de dormir para tener un descanso físico, mental, reparador? Nos pregunta esto Valery Ainsa. Vale, pues antes hemos hablado de cómo programar una palabra, ¿no? Pues imagínate que yo quiero programar la palabra descanso. Pues primero, ¿qué puedo hacer? Una meditación profunda con la música que yo quiera, intentando relajarme, ponte, no sé, sonidos de la playa, aquello que por lo que sea te relaje. Cuando hayas alcanzado el mayor estado de relajación posible, allí decretas descanso. Una vez que has decretado descanso, siempre que te repitas internamente la palabra descanso, estamos remitiendo a esa sensación que tú ya previamente has anclado. Eso es una manera bastante fácil de crear un ancla. Evidentemente es insuficiente con eso. También tengo que crear hábitos de desconexión gradual del día. O sea, lo más aconsejable es que una hora antes de dormir yo empiece a desconectar aparatos electrónicos. Que ya empiece, o si tengo que tener alguno que sea un sonido de lluvia, algo que a mí me relaje y lo tengo de fondo. Pero que ya no me dedique a estar pendiente de una pantalla o que tenga mucha actividad. O sea, al igual que para un esfuerzo físico lo recomendable es hacer un calentamiento antes de entrar en la actividad física de alta intensidad, para dormir hay que crear un enfriamiento progresivo. Si una persona viene muy alterada y de repente se mete en la cama, lo único que va a conseguir es estar nerviosa y no va a descansar bien.
Incluso ese decreto de descanso puede incluir una visualización en la cual vamos a los mundos sutiles, vamos al paraíso, vamos a los reinos celestes o como queramos verlos, y ahí somos agasajados y arropados con lo más benevolente de los abrazos de lo divino. Entonces, si hemos añadido todos los elementos que para nosotros son de descanso, de placer, de relajación y de estar en paz, será muy fácil que si yo decreto eso profundamente y constantemente, me acabe durmiendo y duerma 8 horas del tirón. Excelente. Se unió a este vivo Susan Power, le mandamos un beso también. Si está por ahí con ganas, que nos ponga un sí y antes de finalizar el vivo la unimos y hacemos una reflexión de A3. Tengo una pregunta también muy interesante que tiene que ver con los niños. A ver si la encuentro, porque quiero compartir a las personas que nos estuvieron escribiendo. Bueno, te la voy a leer y cuando la encuentre la comparto. Dice, ¿cómo ayudar a niños despiertos que sienten y ven cuando les roban la energía? The Win Organic Living era la persona que nos escribía esto. Vale. Claro, los niños hay que enseñarles también a que esas entidades, cuando tú las observas clara y claramente, desaparecen, pierden su fuerza. O sea, las entidades oscuras se aprovechan de nuestra sombra. La sombra es la parte que no vemos. Por eso siempre digo que verlo lo hace todo mucho más fácil, en contra de lo que pueda parecer. O sea, se nos ha intentado inculcar la idea de que si tú haces una experiencia de viaje astral, de ayahuasca, de meditación, se te pueden colar cosas. Esto es una estupidez soberbia. ¿Y por qué lo es? Porque tu cuerpo energético ya está haciendo todo tipo de maniobras ahora mismo y ya se te está enganchando de todo. Entonces, en el momento en el que tú estás conscientemente, tienes un escudo mayor. O sea, claro que se te enganchan cosas, pero ¿cuándo no? Eso es como decir, si voy por la calle, borracho y sonámbulo, ¿me pueden atracar? Sí, desde luego que te pueden atracar. Y si voy despierto, hombre, también, pero habrá menos probabilidades de que te atraquen o que te roben si vas despierto con un bate de béisbol. También puede pasar que te encuentres una banda de tíos peligrosos y que te atraquen. Pues ese es el equivalente. Si yo hago un viaje astral consciente, estoy yendo con un bate de béisbol. ¿Que aún así me pueden dar una paliza? Por supuesto, pero es que ya me la están dando cada noche cuando voy sonámbulo y borracho. Entonces, esa es un poco la metáfora. Entonces, un niño que ve tiene muchas más probabilidades de éxito para protegerse. Entonces, cuando ve la entidad, la mira y digo, mira a los ojos y dile que se vaya. Y claro que se va a ir. Y digo, a mí no me vengas a tocar los cojones. Y te pones firme y se va. Porque frente a la luz de la atención, frente a la luz de la conciencia, no pueden operar. Solo pueden aprovecharse de tu oscuridad. Y la oscuridad no tiene nada que ver con la maldad. Es con la inconsciencia. Oscuridad no es maldad, simplemente es inconsciencia. Aunque la inconsciencia te acabe llevando a la maldad. ¿Cómo es este proceso de trabajar sobre la inconsciencia? Siempre hablamos en este mundo del subconsciente, del inconsciente, de hacer consciente. ¿Cómo es ese proceso desde tu experiencia? ¿O qué nos puedes decir en relación a esto? Bueno, que normalmente cuando estamos en una actividad cualquiera, nuestra conciencia está fijada en algún punto muy concreto. Después, por retrospectiva, podemos analizar lo que hemos hecho o recordarlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Iluminar más partes del proceso que no vimos en su día. Es decir, si tú vas caminando por una carretera y estás enfocado en llegar a la meta, no vas a centrarte en los elementos del paisaje. Pero luego, si haces una retrospectiva, tal vez, pues, es verdad, inconscientemente yo toda esa información la he captado. Entonces, cuando hago una revisión, cuando vuelvo al pasado y reanalizo lo que pasó, puedo empezar a recordar con una hipnosis de, ala, pues sí que capté la gente que estaba a mi lado y la tienda que había aquí, la tienda que había allá. Cuando hay personas, por ejemplo, que tienen muy fuerte en astrología los signos de agua, tienden todo el rato a volver a las experiencias previas, obviamente Cáncer y Escorpio y Piscis, vuelven a las experiencias previas para extraer más información. O sea, si yo repito una misma película varias veces, cada vez que la veo, extraigo nuevos matices, porque me coloco en diferentes lugares. La primera vez que la vi, a lo mejor estaba muy centrado en la temática, en entender el guión. Pues una vez que el guión ya lo tengo claro, me puedo relajar en ese aspecto y centrarme en la fotografía. El siguiente me puedo fijar en aspectos muy concretos de la banda sonora. Luego en las frases y las metáforas. Es decir, cada vez que lo voy mirando lo mismo, voy viendo más cosas. Entonces, eso es hacer consciente el inconsciente. La primera mirada que hice, me quedé solo con muy pocos detalles porque estaba muy centrado en entender la conversación. En la segunda capté otras, la tercera otra cosa. Es como un buen libro.
La primera vez quiero captar un poco de qué va. La tercera ya me fijo que hay mensajes ocultos, que hay metáforas que sirven para otros momentos de vida. Es como leerse el Tao Te Ching, te lo lees con 20 años, con 30, con 40, con 50, y cada vez le sacas más matices. ¿Por qué? Porque puedes ver que esas frases, esos mensajes, son extrapolables a una casuística prácticamente ilimitada de escenarios vitales. Entonces, eso es poner más conciencia en lo que antes has captado, pero de un modo más inconsciente. Excelente. Bueno, vamos a ver si está Susan por ahí, la vamos a unir también y vamos a tratar de responder algunas preguntas que tienen que ver, Robert, también con existenciales, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos siempre en el mundo. Justo estaba Susan por ahí, así que bueno, es bienvenida también a este encuentro. Tengo muchísimas preguntas, dejen, amigos, sus comentarios también luego en diferido para tratar de responder alguna de ellas, porque son muchísimas y tengo la segunda pantalla acá, pero no llegamos a responder todo realmente. A ver, Susan, si estás por ahí, enviar solicitud. Había varias preguntas, Robert, que eran muy interesantes y muy lindas, que tenían que ver con preguntas más existenciales como de la existencia y de la conciencia, de la conciencia y el todo, de dónde estamos parados y qué hay también un poco del otro lado, o por quiénes estamos acompañados, que a veces es algo tan grande, parece, ¿no? Que no llegamos a comprender un poco eso. Contanos si querés un poco, vos, si se une Susan luego lo charlaremos, pero ¿nuestra conciencia está unida con la existencia y este todo? Sí, esto es cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de que el universo está vivo, que el universo responde. Eso es lo que los científicos peyorativamente... ¡Hola, Susan! ¡Ay, hola! ¡Susan! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Acabo la respuesta? Sí, vamos. Estábamos hablando, Susan, de... yo a Robert le preguntaba si nuestra conciencia está unida con la existencia y el todo. Si quieres, Robert, termina y luego te unimos ahí también a tu... Ok, sigue. Sí, pues la cuestión es, nos damos cuenta, esto los científicos llaman el pensamiento mágico, de que el universo responde. O sea, las sincronicidades, las señales, tú mandas un deseo, quieres resolver una cuestión, lo planteas al universo y ese de algún modo simbólico, metafórico, responde. Tu inconsciente responde en los sueños, responde después a través de la materia, a partir de señales, de encuentros mágicos, de sincronicidades, de todo tipo de conexiones simbólico e intuitivas que se van moviendo de tu entramado energético. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que el universo está vivo, que la conciencia es interactiva y, por lo tanto, que somos uno con el universo. Uh-huh. Esto te da muchísimo poder y muchísima tranquilidad, porque te das cuenta de que tú eres el arquitecto, que eres el diseñador, que eres el guionista y que eres el actor principal. Lo que pasa es que a veces te colocas solo en un papel y el resto los delegas. Eso es lo que llamamos inconsciente. Todos los papeles que tú has delegado, de los que no te haces cargo, eso es tu inconsciente. Y aquello en lo que yo tomo el control, eso es lo que llamamos consciente. Por eso la respiración, por ejemplo, yo la puedo delegar y la hago inconsciente. Pero en cualquier momento yo puedo decir, oye, ahora quiero respirar conscientemente, entonces tomo el control. Puedo decidir siempre si quiero tener una experiencia con más control, es decir, poniendo más conciencia o menos conciencia. Y de vez en cuando, en según qué momentos de vida o en según qué cuestiones, es mejor controlar y hay veces que es mejor no controlar, según el momento, la circunstancia o lo que quiera conseguir. No es que siempre sea mejor poner conciencia en todo. A veces tengo que dejar que algunas cosas fluyan y esas no las voy a controlar. Especialmente cuando tenemos interacciones con los demás. Cuando alguien quiere controlar al otro, no suele ser una buena idea o una buena estrategia. Entonces dejo que el otro me sorprenda y reaccione como quiera. Cuando alguien intenta controlar demasiado a la otra persona, es decir, poner demasiado conciencia en qué querrá el otro y qué pensará y qué dirá, digo, bueno, pues escúchale y ya está. Actúa ahí pasivamente, deja que el universo responda como quiera y no trates de anticiparte. Por eso es un juego interactivo donde no hay una sola consigna que valga para siempre. Hay que ir jugando con todas y esa es la magia del juego de la vida. Wow, Robert, es increíble. Susan, no sé qué opinas un poco de todo esto. Viste que escucharlo a Robert es leer un libro constantemente. Sí, Robert es una máquina. Ya nos conocemos, no en persona, pero sí que hemos interactuado un poquito. Y estoy intentando sacar de la pantalla, porque me está tapando la pantalla, una frase que pone respuesta a un sticker de pregunta que nos aconseja. Entonces, hay algo ahí pegado que me impide ver. ¿Has puesto algo ahí fijo? No, ya lo sacamos. Por ahí te quedó a vos. Okay. Nosotros lo sacamos. Okay.
Sí, Robert, es real lo que decimos. Digo, yo no sé si vos sos consciente de la información cuando la estás diciendo o directamente estás canalizando todo, porque es increíble cómo baja la información de manera tan rápida. Y a veces que yo he hecho el ejercicio de volver a escucharte, porque hay cosas, viste, que uno necesita volver a escucharlas para entenderlas bien. Pasa un poco eso. Susan, tu opinión un poco con respecto a lo que estábamos conversando con Robert en relación a el robo de energía, parásitos y bueno. Okay. Ahora ya entrando un poco en la parte de la existencia. Sí, sí. Yo lo hablo con otros términos, con bajas vibraciones, con frecuencias. Los espíritus que se han quedado por aquí, algunos son espíritus deseando marcharse y se van con mayor facilidad, pero obviamente hay los que están para tocar las narices hablando fino, ¿no? Cuando uno está en control del sistema nervioso y tiene sus prácticas de vida consciente, meditación, sueños conscientes, entonces uno está en control para poderse liberar o torear, o simplemente desde el amor incondicional uno deja de tener miedo. Entonces, he tenido muchas experiencias con, como dice Robert, con entes, con parásitos, con bajas vibraciones, pero ante el amor es que no pueden contigo. Entonces, es lo que más temen, ¿no? Entonces, si tú te muestras sin miedo y te abres a decir, bueno, ¿qué quieres? Pues acércate, venga, nos damos un abrazo. Es que salen corriendo, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a que la gente tenga miedo porque tiene desconocimiento o se ha metido en algún tipo de ambientes donde utilizan esos entes, también como puede ser magia negra, ouijas, para conseguir algún propósito, para tener poder, para manipular. Entonces, claro, ellos son espíritus que también tienen ambición, pero conocen el talón de Aquiles de cada uno y van a jugar con eso. Así que nadie puede manipularte si tú no le das permiso. Y si somos amor infinito, divina consciencia, todopoderosos, pues ellos no tienen nada que hacer contigo, no pueden manipularte. De intentar, intentan. También pues te echan ahí un reto, un pulso, a ver si vas a reaccionar. Pero si te muestras inamovible, pues nada, digo, mira, si, ¿qué haces aquí? Ya puedes marcharte. Si quieres, te ayudo a que marches, a que reflexiones, a que te des cuenta del karma que te estás creando, que no es tu sitio, que puedes seguir, puedes trascender esa vibración y convertirte en un ser de más alta evolución, ¿no? Tienen también la oportunidad, y es curioso porque hasta algunos de ellos que son líderes, que han sido manejados por seres humanos que les han prometido el oro y el moro, que si trabajan para ellos, pues claro, son líderes y manejan grupos muy grandes. Entonces ellos están ahí trabajando como soldaditos y luego, claro, luego ven que nunca se cumplen lo que les han prometido. Les pueden ofrecer comida, bebida, les hacen altares, pero finalmente pueden reflexionar cuando encuentran una alta vibración de alguien que tiene conciencia de ello y luego aceptan marcharse. Así que no están condenados a quedarse aquí, pero ellos también están buscando su camino y están igual de perdidos. Lo que pasa es que han bajado tanto su frecuencia que no saben salir de ahí. Pero una vez ya dan con las personas que puedan ayudar, pues tienen la oportunidad, como todo el mundo, a evolucionar y no quedarse atrapados. Pero ganas tienen de pelea, pero no tienen. Nosotros le damos el poder que ellos quieren. No lo tienen de forma innata, necesitan nuestro consentimiento para manipularnos. Y por eso, si no le doy mi poder, pues entonces adiós, ya buscan a otro con quien pelearse. Robert, ¿vos crees que por eso, bueno, yo, mi opinión, ¿no? Siento que son momentos importantes de que empecemos a tener estas charlas, de que empecemos a tener personas como ustedes que nos dan estas herramientas y otras visiones. ¿Crees que este proceso se acelerará en algún momento o lo estamos haciendo bien? Bueno, ya se está acelerando, quiero decir que ya hay una aceleración bastante importante, pero por supuesto va a ir, como las aceleraciones, incrementándose progresivamente.
no sé si exponencialmente, que sería demasiado quizá osado, pero sí, se va haciendo porque cada vez es más sencillo, cada vez es más fácil, cada vez hay más herramientas, más puertas, más facilidades, y eso es lo que tenemos que aprovechar. También nos nutrimos de la tecnología que nos han facilitado los oscuros para controlarnos, pues para juntarnos aquí y explicar todo lo que hemos ido aprendiendo y cada uno se vaya sumando desde su conocimiento, desde su experiencia, para ir sumando miradas. Es decir, esto se hace cada vez más sencillo porque, insisto, lo que decía al principio, si yo me siento ridículo hablando de esto, pero luego hay otra persona que ha visto lo mismo, que ha experimentado lo mismo, y otro que también, tú que también, pues cada vez es más fácil. Digo, vale, pues yo he llegado un poquito más lejos aquí y tú un poquito más. Nos vamos creciendo y sumando mutuamente y se hace bastante más sencillo llegar a conclusiones más poderosas. Como que estás en un grupo de sanación pránica o de reiki o de lo que sea, pues hay un momento que ya pierdes la vergüenza y vas mucho más lejos y llegas, bueno, a puntos mucho más específicos y ya estamos sanando un implante y hemos detectado de dónde viene y quién lo originó y cómo se quita. Bueno, todo es un proceso de suma de fuerzas. Por eso estamos en un momento de darle completamente la vuelta a la situación. ¿Cómo ustedes ven estos 3 meses que se nos vienen por delante para finalizar el 2021, que ha sido un año de grandes cambios? Vamos por ahí primero, después quiero hablar un poco del 2022, pero ¿cómo ven este futuro cercano que se nos viene? ¿Qué es lo que intuyen? Pues yo personalmente es lo que tú crees que va a ser, ¿no? Entonces nos empoderamos a nosotros mismos y si tú quieres vivir un mundo mejor, vas a empezar a crear ese mundo mejor dentro de tu pequeño mundo, tu familia, tu entorno, y empiezas a vibrar alto. Entonces, todo eso luego contagia y se expande esa vibración, empiezas a atraer a personas afines a ti, afines a tu nivel de conciencia y con ese mismo deseo de crear un mundo mejor. Entonces, si seguimos dando el poder a la élite y las personas que piensan que todavía tienen poder sobre nosotros, pues ellos siguen avanzando con su juego, ¿no? Pero si cada uno dentro de nosotros tenemos nuestro propio mundo, en mi mundo existen ciertas cosas y no existen otras cosas. Entonces yo soy la dueña de mi mundo y de mi universo. Entonces creo y estoy proyectando el mundo que quiero vivir. Estoy haciendo todo lo que quiero hacer, los cursos, las conexiones, los resets, disfrutando de encuentros, bailando, cantando, y estoy viviendo feliz a pesar de las circunstancias, porque es mi mundo, es lo que yo he creado. Entonces, no voy a dar o ceder mi poder a nadie que no esté de acuerdo con lo que yo estoy sintiendo que quiero vivir. Entonces te conviertes en dueño de tu proceso y cambias tu mundo y cambias ese mundo exterior. Hay otros que deciden vivirlo desde el drama, melodrama, conflictos, y ellos pierden su propio poder porque se sienten impotentes, porque piensan, dando su consentimiento, de que ellos no tienen nada que hacer, porque es obligatorio hacer esto y lo otro y tal. Yo sigo haciendo lo que yo quiero hacer, sin pasar por el tubo o por el aro, ¿no? Entonces, si empezamos a vibrar fuera del miedo y con amor, entonces eso es lo que expande, se expande en el universo y el universo te da más de lo mismo. Y además echa la ley, echa la trampa, que somos maravillosos co-creadores. Entonces, uno se vuelve más ingenioso. Empieza a poner en marcha su GPS en la mente y dice, si no puedo tirar por aquí, pues tiraré por otro lado. Pero ya está, somos seres soberanos, libres, poderosos, y eso es lo que no quieren que sepamos, que tenemos ese poder dentro de nosotros. Entonces, el dar nuestro consentimiento a todos los pasos que nos quieren imponer es darles permiso a ellos y todo el poder para que avancen con su agenda. Pero si todos llegamos a un punto y decimos, pues no me da la gana, pues yo tampoco, pues yo tampoco y yo tampoco, pues entonces igual como en la película Bichos, que creo que era de Pixar, no lo sé, pues entonces que los jefes grandes bichos dicen, hey, que las hormigas no sepan
que son muchísimas, porque si se unen y se dan cuenta de la fuerza que tienen en la unión, nosotros perdemos el poder. Así que a mantenerlos en ignorancia total. Entonces, no, nos vamos a unir todas las hormigas y nos vamos a juntar y ese ejército, vamos a conseguir todo lo que queramos. Así que hay que salir del modo consentimiento, ¿no? Robert. Sí, estoy de acuerdo que evidentemente aquí la base es que la realidad no es igual para todos. Cada uno es su propio creador, cada uno tiene que hacer su propio camino, pero sobre todo es, empieza a ejercer ese campo de soberanía alrededor tuyo, tomando tus decisiones, como decíamos al principio, sin desviarte de ellas. Evidentemente vamos a recibir torpedos, así que vamos a entrar en la parte más problemática y contextual, vamos a recibir muchos torpedos, especialmente a aquellos que todavía estamos del lado de la disidencia y de la libertad, especialmente entre nosotros, para que estemos siempre en conflicto unos con los otros, uno desde la desconfianza, otro que critica la estrategia del otro, otro que no le parece bien que se haga así o que no se haga allá, otros que si tú eres muy optimista pues deberías ser más pesimista, otro que si eres muy pesimista pues metes miedo, el que es realista pues está pasando de agresivo, el que es agresivo está no le falta amor. O sea, esto al rato van a intentar, porque es la manera que tienen, de dividirnos internamente, no solo dividirnos entre nosotros, sino que dentro de nosotros haya división. Si dentro de mí no tengo claridad de ideas, mi universo va a escenificar en forma de bifurcaciones esa división interna. Y si yo estoy fraccionado en muchas partes, mi universo estará fraccionado en las mismas partes correlativas a lo que hay en mi interior. Por eso estar en unidad, y el amor incondicional es esa unidad, es la energía que realmente te conecta y aúna con todo, es la única manera de poder avanzar firmemente. Si no puedo conectar con el amor universal, pues conecto con el yo soy, por lo menos creas una identidad fuerte, que es como un peldaño, un escalón más fácil que llegar al amor universal. Por eso, esto es un juego en el que hay muchos peldaños y muchos escalones. Sabemos cuál es la meta. La meta es el amor universal, el amor incondicional. Pero como muchas veces es difícil llegar a ella directamente, empecemos por las cosas fáciles. Por eso, hay veces que a la persona primero tenemos que dar más fuerza, más poder, más valor. Una vez que ya está para ahí, vale, ahora el siguiente punto, ahora el siguiente, ahora el siguiente. Hay diferentes escalones. Ya he repetido muchas veces que estamos en el momento de resistir, seguir a la mía, seguir con la nuestra. Eso es lo que principalmente podemos hacer porque son los del otro lado los que necesitan de nuestro consentimiento. Si no lo damos, son ellos los que tienen que arriesgar, cometer más infracciones y por lo tanto es mucho más fácil contraatacar cuando el enemigo ataca a la desesperada. Un enemigo que te viene corriendo a lanzarse contra ti, te esquivas un poco, le pones la trabanqueta y se mata. No tienes que hacer mucho esfuerzo para pelearlo. En cambio, un enemigo que está a la defensiva está atento, está pendiente de tus movimientos y es mucho más complicado flanquear y atacarlo. Pues ahora mismo son ellos los que quieren que hagamos algo muy concreto y que nos metamos algo muy concreto en el cuerpo. Son ellos los que tienen que retorcer el sistema jurídico para que hagamos algo. Ya nos toca defender. Ya habrá momento de pasar al ataque, pero todavía no es ese momento. Todavía es muy pronto y, por supuesto, hace falta mucha más masa crítica de gente creadora de realidad para que esto se le pueda dar la vuelta de una manera fácil. Que no sea una pelea de desgaste, una guerra en la que moramos la mitad. No merece la pena entrar en eso. Excelente. Susan, muchas gracias por unirte. Te voy a escribir luego ahí, así hacemos algo también juntos. Y me voy a quedar ahí con Robert para estos últimos minutos finales ir defendiéndonos de la gente. Gracias, Susan, por estar aquí escuchándonos y aportar también. Sí. Muchas gracias, chicos, por este ratito. O sea, gracias, Susan. Gracias. Hasta pronto. A ti siempre. Vale. Gracias, Susan, gracias. Bueno, pasamos también con Susan por por esta charla. Y seguimos con más. No puedo no preguntarte astrológicamente, Robert, qué va a pasar, porque la gente en el chat me obliga astrológicamente, cómo estás viendo todo esto que se viene, y ahí sí ya quiero meterme un poquito en el 2022. Sé que tendríamos que estar una hora más de vivo, ¿no? Pero al menos algunos aspectos generales. Bueno, sí, claro, es un poco redundante porque el tema de 2021 es casi siempre el mismo, ¿no? Son los aspectos de Urano con Saturno, que ese es el tema principal, que implican esto, la tecnocracia, el deseo de organizar un nuevo orden mundial, de intentar que todos pasemos por el mismo aro, pero también esta dictadura tecnocrática. Todo el punto principal de Saturno en Acuario que vivimos desde 2020
y todo 2021, es el hecho de que existe una autoridad etérica, indetectable. O sea, hablamos de ellos, del otro lado de los malos, pero no les podemos poner nombre y apellido. O sea, no podemos tirar de la manta, no es tal o cual político. Nos damos cuenta que hay una agenda supranacional de la que nadie, ninguna figura con cara y ojos, hace responsable. Por mucho que se hable de Bill Gates o de cualquiera, sabemos que esos son monigotes, que son títeres. Entonces, esto tiene mucho que ver con Saturno en Acuario. Se habla de la comunidad científica como si hubiera realmente un consenso entre todos los científicos sobre alguna cuestión. Realmente todas las cuestiones científicas siempre están, valga la redundancia, en cuestionamientos, está en abierto debate, porque en eso se basa la ciencia. Pero ahora se nos está vendiendo una narrativa según la cual hay unas verdades absolutas y hay que creer en ellas. Eso tiene mucho que ver con Saturno en Acuario, que es lo que viene a desmontar, o sea, viene a evidenciar que estamos en una dictadura científica. O sea, bajo el pretexto de que la comunidad científica ha llegado a un acuerdo, ningún científico puede disentir, como si los científicos que no fueran parte de esa élite invisible fueran menos científicos que aquellos que están homologados por los fact-checkers. Porque los fact-checkers hablan de autoridades, expertos, bueno, ¿y quiénes son esos expertos? ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Bueno, pues esa manera de diluir los nombres tiene mucho que ver con la energía de Acuario. Acuario es el signo opuesto a Leo. Si Leo es la personalización del yo soy, y yo soy aquí Robert Martínez, y son mis apellidos y mis credenciales, Acuario es soy uno más. Soy uno más, y forman parte de una comunidad y vengo a aportar unas ideas. Esto, aplicado en positivo como resistencia y disidencia, implica que necesitamos madurar y estructurar esta disidencia. Ahora mismo somos una banda, como se dice en terminología deportiva, una banda como un grupo desorganizado, de cuatro macarras que intentamos hacer lo que podemos, pero con muchas pugnas internas, con egos, con estupideces, con descalificaciones y acusaciones de unos a otros, o sea, con un sistema muy desorganizado. Saturno en Acuario está pidiendo que organicemos mejor. Y la cuadratura con Urano, sobre todo Urano en Tauro, tiene que ver con el auge de las criptomonedas, el intento de las élites de eliminar el dinero físico y de imponer siempre estas monedas digitales. Como todavía es Urano, estamos en un momento en el que todavía esta parte es incontrolable. Es decir, que el que quiera entrar en criptomonedas y empezar a hacer negocios, todavía eso no va a ser regulado. Todavía tenemos ahí un pequeño oasis. O sea, donde pasa Urano es un terreno sin reglas. Y evidentemente, cuando Saturno está en cuadratura con Urano, las élites intentan sin éxito controlar a aquello que es incontrolable. Intentan controlar las redes sociales imponiendo censura, pero tenemos maneras de sortearlas. Intentan controlar la libertad de la gente para inocularse o no inocularse un tratamiento génico, pero tenemos la manera de salir de ello. Intentan controlar el mercado de criptomonedas, pero hay maneras de sortear el control. O sea, es un quiero y no puedo por controlar. Entonces, nosotros somos ahora mismo el ratón que huye del gato, pero mejor dicho, no somos realmente ratones huyendo de un gato. Es más bien ellos, un ratoncito minúsculo que aparenta ser un gato, y nosotros somos un pedazo de león enorme que se cree que es un ratón. Somos mucho más fuertes que ellos y mucho más numerosos. Lo que pasa es que han conseguido darle la vuelta a todo, subvertir completamente. Este es el momento 2021 y 2022 de la caída del imperio científico. De alguna manera, todos los seres humanos nos hemos dado cuenta, cualquiera que profundiza mucho en un área de saber, por ejemplo, el que ha estudiado mucha psicología, se da cuenta que la psicología académica está llena de fallas, que tiene un impacto terapéutico ridículo y minúsculo. Y por eso aparecen todas las terapias alternativas, la Gestalt, la astrología, otros enfoques terapéuticos que son mucho más saludables y que ayudan mucho más al paciente. Nos damos cuenta, cualquiera que ha analizado un poco el mundo del derecho o el mundo de la abogacía, que ese mundo está podrido, que está corrupto, que no hay justicia, que realmente es todo un puterío tremendo. El que entra en la historia se da cuenta que está todo manipulado. El que entra en sanidad está todo manipulado. Ahora toca darse cuenta que en ciencia, que parece que es el único lugar impoluto donde no hay ninguna mancha, también está lleno de corrupción. También es un nido de mentiras y de engaños. ¿Por qué? Porque nos bombardean con datos apabullantes, con papers, con jerga imposible de entender, imposible de acceder, con datos de un ministerio, de un hospital, de no sé dónde, que no puedes reproducir ni replicar, y a eso le llaman ciencia. Es el momento de desmontar ese gigante con pies de barro. Y ese es el pronóstico, o más importante, la tarea más importante que tenemos en 2021, lo que queda, y 2022. Es la manera de contraatacar a toda la dictadura totalitaria que tenemos.
o dictadura científico-sanitaria. Y es desmontando ese sistema, dándonos cuenta de que no tiene ninguna credibilidad, que hay medias verdades mezcladas de montones de mentiras. Y es ahí cuando nosotros tenemos la capacidad de ejercer verdaderamente la soberanía. Porque todo el ataque que nos hace se hace sobre premisas falsas. La idea de que nos contagiamos, la idea de que una PCR positiva equivale a un contagio, la idea de que un asintomático realmente es peligroso, la idea de que es legal poner en cuarentena a una persona, 10 personas y aislarla de su grupo, que eso es legal, la idea de que es legal imponer un pasaporte para entrar a un restaurante, todo eso se basa en la ignorancia que tenemos de lo sanitario y de lo jurídico. Entonces, final de 2021 es acabar de apuntalar todo esto, como resistencia, como disidencia, son los puntos principales. Y cuando entramos en 2022, ahí son otros elementos los que se añaden a la partida. El principal tiene que ver con no caer en las manipulaciones que nos van a hacer, que ya nos están haciendo, con el tema de los buenismos. Hay que coger inmigrantes porque hay una guerra allí de no sé cuántos. Hay que cuidar a las minorías porque son importantes tal. Que es una media verdad, por supuesto que hay que acoger a las minorías, por supuesto que hay que respetar a todo el mundo, por supuesto que hay que cuidar a los más desfavorecidos, siempre que no sea a costa de violentar derechos fundamentales, siempre que no sea desde un espíritu de sacrificio, entendido sacrificio como para favorecer a ellos vamos a fastidiarnos todos. O lo mismo, para cuidar el medio ambiente tenemos que subir los precios de manera ridícula. O sea, esos buenismos o esas, digamos, buenas o buenos objetivos que curiosamente siempre nos perjudican a todos. O como tenemos que salvar el planeta, o tenemos que salvar a estos pobres, vamos a subir los impuestos. Pues esa va a ser la treta fundamental de 2022. Grandes y altisonantes objetivos que requieren de la ciudadanía grandes sacrificios. Nunca de los de arriba, siempre de los de abajo. Entonces nos sentimos muy buenos moralmente, nos damos palmaditas en el pecho de lo honrados que somos, pero estamos simplemente haciendo subnormal. Excelente, Robert. Más claro imposible la información que nos brindás. Una palabra que hablamos durante toda esta charla que apareció muchas veces fue la palabra control. Control desde arriba hacia abajo y control nuestro, ¿no? Interno y desde nuestra introspección. ¿Cuál es la relación que podés hacer o qué reflexión podés hacer sobre esta palabra, el control y desde el otro lado la libertad? Claro, el control en sí mismo no es un problema, porque insisto, es bueno que tú tengas un control sobre tu espacio interno, sobre tus pensamientos, sobre tus acciones. O sea, cuando alguien habla incontroladamente, decimos que está pues disparando en todas direcciones, que es alguien errático, anárquico y desde luego no parece que tenga mucho que ver ni con la inteligencia ni con la conciencia. Entonces, el problema del control es cuando queremos controlar a otro. O sea, el problema es hacia dónde ponemos ese control. Si yo quiero controlar lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú consumes, ahí hay estamos violentando el libre albedrío. De hecho, para yo tener más libre albedrío, tengo que tener más control sobre mi vida. Por ejemplo, si tengo control sobre mi economía, luego tengo más libertad de acción dentro del terreno económico. Si tengo más control sobre mi tiempo, luego tengo más tiempo libre. Entonces, ser capaz de controlar lo que debo controlar y de no controlar lo que no debo controlar es la base de este año 2021. Es darme cuenta de que ni puedo, ni debo, ni es deseable controlarlo todo. Pero sí que debo controlar algunas cosas. Por ejemplo, si tengo mucha hambre y voy corriendo a la nevera a pillar lo primero que me apetezca, eso no es control, es descontrol. Y sería interesante, por ejemplo, controlar mi dieta, controlar lo que como. Sería interesante controlar las horas que paso delante de la pantalla, por ejemplo. Sería deseable controlar el tiempo que paso pues haciendo una actividad física, ¿no? Para poder luego tener una experiencia más científica de cuánto tiempo he trabajado, qué órganos he trabajado, qué músculos he potenciado más, etcétera. Entonces siempre es sobre dónde ponemos ese control, dónde lo ponemos. Si lo ponemos en la cuestión, vamos a decirlo, equivocada, tendremos una serie de problemáticas tremendas. Porque hay cosas que no podemos controlar simplemente por una cuestión de operatividad. Porque es dificilísimo, porque es complicadísimo, porque es imposible o porque es extremadamente costoso. Y lo mismo la libertad. Si no hay conocimiento y si no hay control sobre uno mismo, tampoco hay libertad. Robert, agradecerte por haber venido aquí. Nos quedan 50 segundos y se termina porque ya estamos hace una hora hablando, no sé en qué momento pasó. Gracias infinitas y espero que pronto podamos tener un segundo encuentro. La gente, para resumirte todos los comentarios de la gente se quedaría horas escuchándote. Bueno, pues ya tenemos otra hora, de momento tenemos una en singular y ya llegaremos al plural otro día. Exacto, exacto. Gracias por estar ahí del otro lado.
A vosotros y a ti. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Amigos, yo me quedo con ustedes para agradecerles por estar aquí con nosotros. En estos últimos segundos, recordarles que Despertando con Gonzalo nace para unirlos a ustedes como y a mí como Despertando Acá Evolucionando, con especialistas como Robert, que nos viene a traer estos contenidos. Gracias a todos. Lo disfrutan en YouTube y en Instagram también.